ostras, eso que se ve ahí es la. Esto de aquí, ¿vale? Es el museo, el antiguo museo de San Fernando, ¿vale? Mira, Chávez, si vamos a estar aquí negociando, pues como tú veas, como me te suscribes y yo puedo intentar ser más participativo en tu tema de tu canal, no sé. Negociamos después de cámara, negociamos tú y yo. Pues eso, el museo, pues es este que ves aquí, ¿no? Es un museo de San Fernando. Hoy en día ya no lo es parte de las funciones de lo que era, de lo que es el ayuntamiento. Aquí guardaban bastante material histórico, es una pena que ya no exista y que para verlo haya que irte a otro edificio histórico, donde está todo allí almacenado de aquella manera, pero bueno, eso es una crítica social que no voy a entrar ahora. El caso es que, bueno, estas son fotos que hay del interior, ¿no? De cómo era el museo. La verdad que era un museo bastante interesante y además era un museo que bueno, aquí ya con funciones prácticamente de. Creo que todavía ahí era museo histórico todavía. Pero bueno, el tema es que ese museo era una antigua casa. También del siglo XVIII, más o menos nos vamos a la época de la Casa de los Espejos, y es muy interesante ver cómo en esa casa habitó, por ejemplo, Cayetano Roldán, que fue el alcalde republicano que fue asesinado por la época del golpe de Estado, ¿no? De España. Y se cuenta la leyenda, ¿no? Habla la leyenda de que por allí todavía recorre el espíritu de esa persona. Porque todavía, pasado el tiempo, se ha visto pasar a una persona vestido como con una bata de médico. ¿Qué pasa? Que hay dos datos curiosos en esto que os cuento. Por un lado, antiguamente los alcaldes tenían sus profesiones y Cayetano Roldán era médico. Y por segundo lado, ese museo, que también fue la casa de Cayetano Roldán, también fue una clínica o pequeño hospital, que fue la clínica del Palomo. ¿Por qué? Porque ahí iban los miembros de la Bazán, ¿vale? Aquí una zona de fábrica de por aquí, a hacerse su tratamiento, sus cuidados. Entonces es curioso que se hable sobre el fantasma de una persona, ¿vale? Con una bata blanca. Entonces, porque Cayetano Roldán lo fue médico. Y además se habla mucho de que se asoma a través de la ventana de arriba, donde las banderitas, que es donde supuestamente él tenía lo que sería su casa, ¿no? Aquí se ve un poquito mejor, ¿vale? La fachada. Entonces, pues curioso ese dato. Luego allí, pues sí fueron pasando muchas más cosas, ¿no? Fueron viviéndose más cosas. Es cierto que tenemos también la psicofonía de una niña. Y digo que psicofonía porque está el audio, o sea, es que es fácil de encontrarlo. Yo agradezco al usuario Joaquín de iVoox, porque es que la verdad, sin él no voy a conseguir ciertas cosas. Voy a ponerlo, ¿vale? Señora. Yo
Pido perdón porque lo he puesto desde el principio y la psicofonía era prácticamente el final, ¿vale? Nos hemos tragado casi 2 minutos de audio. Yo entiendo que dice ayuda. También hay gente que dice dejadme. No sé usted de qué entender. Lo voy a poner otra vez, ¿vale? Voy a subir un poquito el volumen, si no os importa. Y ya me comentáis qué os parece. Yo no sé exactamente qué es lo que dice. No sé si dice ayudad o dejadme. No sé, pero la verdad que es muy interesante, ¿no? Y lo fácil que tenemos muchas veces la psicofonía, la palma de la mano. En este caso, pues está colgada en internet. Es que no sé, yo le doy un poquito otra vez. No sé si dice ayudar o jugar, no lo sé. El caso es que esto pasó supuestamente, dicen aquí la descripción. Yo no he tenido el placer de hablar con el dueño de la psicofonía en persona. Y dice eso, que fue durante una boda, porque sí es cierto que en el museo había una habitación, un espacio central, ¿no? Que eso es el patio de todas las casas antiguas, y en ese patio. En ese patio se hacían las bodas, ¿vale? Allí civiles. Hombre, escéptico, pues sí, volvemos a lo mismo, tío. Es que puede ser perfectamente la voz de una niña que estaba allí en medio de la comunión, de la boda, de lo que sea. ¿Qué es lo que pasa? Que volvemos otra vez a meternos en ámbito de historia. ¿Por qué le puedo dar un poquito de credibilidad? Porque en el tema de este museo coincide los años, ¿vale? Por lo que veo aquí que está subida, coincide, dejadme en paz. Es que yo no estoy seguro si dice dejadme en paz o dejadme jugar, o sea, no estoy seguro. Yo creo que dice, yo estoy con lo que dice Child, creo que dice dejadme en paz. Es más, en mi libro creo que pongo eso, pasa que claro, no me acuerdo ya. Vamos a ver una última vez la psicofonía. Déjame en paz, tío. Me parece a mí que dice déjame en paz. No sé, puede ser un montaje, no puede ser. Pero sí es cierto, ¿vale? Que en esta época coincide con que desde Cádiz nos traen a la momia de la niña esta de Cádiz que se encuentra en lo alto de una iglesia, ¿vale? Así que la se encontró, sí, en el rigor mortis, así muy, como si hubiera muerto un ataque epiléptico. Que la tenéis ahora mismo en Cádiz, ¿vale? Metida ustedes también en almacén. Porque es muy feo sacar a la momia porque todavía está muy humanizada, en definitiva. Teorías que antes no valían. Esa momia de Cádiz que se encontró en una de las iglesias de Cádiz, en lo alto, se trajo a San Fernando y se expuso en este museo. ¿Por qué hablo de ella? Porque hay muchos testimonios que hablan que pasaron cosas paranormales referente a una niña en esa época, porque la niña se expuso durante un breve periodo de tiempo en el Museo de San Fernando por hecho de una especie de especial, ¿no? Es decir, el tema de momias y cosas de esas, y se expuso a esa niña. Lo que pasa es que se ve tan bien el cuerpo, está tan bien conservado, que se quiso guardar por ética y moral. Entonces estuvo guardada en San Fernando un tiempo. Y aquí en San Fernando, el tiempo que estuvo guardada, por lo visto, la momia tenía trisnina. Se habla sobre voces de niñas que corrían por los pasillos, que movían cosas, que jugueteaban, que llamaban, por ejemplo, ¿no? Por debajo de la camisa, ¿no? Daban así tirones, como un típico niño chico, tú mirabas y no había nadie. Veías que corretea, que las cosas se cambiaban de sitio. Gente incluso a plena luz del día que estaba trabajando en la mesa se giraba un momento, volvía otra vez a ponerse y las cosas habían cambiado de sitio. Entonces, es verdad que se habla de esa momia y que puede ser la que se capte aquí en esta psicofonía. Yo, como siempre digo, me mantengo objetivo. No estoy diciendo ni que esto sea verídico ni que sea falso, pero hay que darle a la imaginación un poquito, a la duda
y ver que hay otras posibilidades. Que sea cierto o no sea cierto, que sea montaje o no sea montaje, que el tal Joaquín este se está sacando contra nosotros, pues puede ser. Pero si es cierto, y eso hay muchos testimonios, que esta, además coincide con los años, esto supuestamente pasa mientras la niña de Cádiz, la momia niña de Cádiz, estuvo en San Fernando. Lo que sí es cierto también, que se cuenta que en la actualidad ya no hace gran cosa. Ha bajado sus intensidades. Puede ser porque estuviera molesta, porque estaba expuesta, y por eso se dice en lo de la psicofonía, dejadme en paz. Puede ser. O puede ser que sea mera casualidad y todo sea un montaje. También se habla de que la iglesia donde apareció esa niña, antes de que apareciera, ya estaba haciendo de las suyas. Pero me parece muy curioso el hecho de que apareciera en el tejado, ¿no? Porque se dice, ¿no? Que supuestamente puede ser porque se pensaba que estaba poseída. Es verdad que murió de un ataque epiléptico. Ataque epiléptico en esas épocas se veía como algo extraño, una enfermedad que no estaba muy investigada y que por desgracia muchas personas fallecieron pensándose que estaban poseídas y en vez de buscar a un médico buscaban a un cura cuando había que buscar a un médico. Porque esa persona fallecía y se decía que era por el diablo. Entonces, se tiene que estar ahí en lo alto, porque claro, al estar en lo alto no puede estar con Dios, o sea que un rollo así creyente de la religión cristiana que yo no, ahí no comparto, lo siento. Creo que muchas personas en la antigüedad fallecieron por mucha fe en la religión y poco en la ciencia. Cosa que nos está pasando ahora, pero bueno, tampoco voy a entrar aquí en política y religiones y tal. Es un especial, ¿no? En directo.